¿Quién soy? ¿En dónde está el verdadero mí en mí mismo? Así como esta tienda departamental está llena de personas, así también nuestro mundo interior. De acuerdo con George Gurdjieff, el hombre no tiene un yo permanente e inmutable. Cada pensamiento, cada humor, cada deseo, cada sensación se dice yo. El hombre es una pluralidad, su nombre es Legión. En esta pintura de Rembrandt vemos reacciones distintas al drama que aparece frente al espectador. Sin embargo, uno de los espectadores está simplemente mirando la escena e interiorizándola. De acuerdo con Gurdjieff, mientras un hombre se considere a sí mismo como una sola persona, seguirá siendo siempre tal cual es. Su trabajo interior comienza desde el instante en que empieza a experimentar en sí mismo la presencia de dos hombres. Uno es pasivo y lo más que puede hacer es observar y registrar lo que sucede. El otro, que se llama a sí mismo yo, que es activo y que habla de sí en primera persona, es en realidad solo una persona que no es real. La búsqueda del yo, el yo real, el sí mismo, solo puede comenzar con esta separación.